se está alargando ahora. La gente en la casa está bailando. La tenemos, vamos, a Wanda cantando en portugués. El verdadero, por favor. El verdadero gitazo. No, mueve la cadera, no están almorzando todavía. A ver, alguien que está. Mira, Juni y Antonio están bailando, me están diciendo. Están bailando ya. Muy bien. Mirá cómo mueve, mirá. Epa. Esa no me pida que la haga porque mi cadera sabe dónde queda, no, con esa vuelta. ¿Podemos escuchar la letra un poquito? A ver. Hagan el challenge, a ver, tienen que mover el... Como mueve Wanda. Ah, ponele WD-40, che. La cadera puesta. No, bueno. Ah, bueno. Listo. Está bien. No, es muy fuerte. Danza para mí. Para mí, para mí. Muy bien. Danza para mí, papi. Pito, corpito, ¿eh? Eu pegar. Presentó. A ver, vamos. Presentó la canción y el video acá en Argentina. Sí. Estuvo, todavía está acá. Sí. En un barcito en Palermo hizo una presentación. El dress code, ¿cuál era? Adivina. ¿Cómo fue? Brasil. ¿Cómo fue? Playa. Las playa. Tenías que ir a todos los que invitó. Tenías que ir vestido tipo playa. Claro, buenísimo. Sí, tiene que ver. Tiene cantó que ver. En vivo, la rompió toda ella, sus hijos. Todos. Nuestro invitado, ¿le gusta la música esta de Wanda Nara? Me encanta. ¿Le gusta? ¿Quiere venir a bailar acá? No, pero pues, me encanta. No, fue sincero, de esa no se vuelve, de esa no, no se vuelve. Claro. Vos mantenés tu... Esto, como mucho, mantenés como la cordura, claro. El nombre de la canción. Yo también lo sé, lo podemos ahí formular entre todos. Mi problema es que no sé portugués. ¿Cómo se dice? Vos. Se pero, dice... Sí. Ovillo va a pegar. Bien. Ovillo va a pegar. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Que se va a picar. Sí. Ajá. Que se pudre todo. Que se pica, que se pica. Tiene el mismo... Tiene la misma traducción que acá en Argentina, que se pica, ¿no? Cuando se pica, es decir, bueno, me voy a jugar con mis amigos, se va a picar, sabes que la vas a pasar bien. Claro. Salvo que sea en una de fútbol. Igual no, en un partido de fútbol, donde vea que la barra se pica. Se puede picar de muchas formas la favela, te digo. Todo esto, la letra es todo esto que estamos escuchando. Sí, eso, claro. Es la letra. En Neruda, sí, Machado, y Caetano y Veloso, me animé a preguntar. Banco a Wanda Nara con esta letra. La Wanda. Pero ¿de dónde sale la movida brasilera de Wanda? Sí, ella siempre busca ser productiva. Sale. No, es muy fuerte para mí. No, no, es un montón. Y la gente está almorzando ahora, ¿no? Bueno. Sí, pero... Ahí, pero no, me hace el challenge, mira. ¿Y cómo es? Sí, le robaron algo ahí a Rosy. ¿Clase, clase de twerking urgente para Leo? Yo estoy al servicio del programa, chicos. Se están diciendo, hagan el challenge. ¿Está bien? ¿Estás bien, Leo? Estamos revolviendo. Sí. ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Yo quiero gente que haga acá el challenge. A ver, no, vení. No, alguien no, que venga. Vení, Mateo. No, Mateo, vení a hacer el challenge acá. Vení, Mateo. Mateo va a hacer el challenge. Vale, andá vos también allá, que vos sos profesora de baile. No. Malena es profesora de baile. Perdón. Sol trae esto, trae esta noticia y se va a quedar sentada. Eso no lo puedo creer. Sí, no, pero yo soy la que le está contando. Yo soy el jurado. Yo soy el jurado. Jorge Shen, que venga. Venga, Jorge, dale. Venga, Jorge Shen, por favor. Vamos, Jorge. Vale, no te hagas la distraída, Male. Digo rotundamente. Male. Jorge, yo voy. Acá. Male, vamos. Es acá. Va a pegar, está. A la vista de todo, no me voy a quemar yo solo. Male, la típica alegría. Vamos. Male, hace todo Male por tiene pinta de bailar muy bien, ¿eh? Male es la que hace la coreo y nosotros la hacemos. No, no. Aparte estás de amarillo, vamos. Male. Ahí va. ¿Cómo? Aparte vamos. Parece la que tiene de boca. Ahí va, ahí va. Para mí. Danza para mí. ¿Cómo es? Ahí. Tienen que mover para, las bueno, caderas. Ahí. Chicos, es para izquierda, derecha. Ahí va. Ahí va, ahí va. Bicho va a pegar. Está dejando la pecho, baila para mí. Mirá, Jorge Shenkle. Va. Mirá qué ritmo, ¿eh? No me lo esperaba. Hay algo de coordinación. Mirá que panelista, por favor. No me lo esperaba. Bueno, va. Para vos, Sol, en tu cara. Llamame el Same, che. Para vos, Solcito. Vení, Kevin, vení, Kevin, vení. En una noche linda. Muy bien la coreo. Muy bien, muy bien, muy bien. Y contrató a una de las mejores coreógrafas. Ya es demasiado. Tengo que volver a la Ferrer, Leo. ¿Cómo hago? Claro. No vuelvas. Con el permiso de la favela. Favela. Vamos. La colita. No, el trencito no era la colita. Ah, bueno. Nada más, la colita. No sé bien qué mover. Vamos de nuevo. Esa. Esta es mayonesa, ¿no? La que sea la unión. Esperen. El challenge este que todos los ¿cómo es que challenge? Ah, seguimos a Leo Rossi entonces.
Pueden aplaudir. Ahí va, cuerpito. Y la revolías así como que la tenés, ¿viste? Ahí va. Ya estamos. Fue primicia de Sol Martín en este programa. Es verdad eso. Fue primicia de Sol Martín en este programa, así que solcito este aplauso para ti. Gracias. Ahí está. Quiero decir una cosa, que Sol Martín hace una investigación, pero de verdad que es muy valiosa. Pero no baila, si no baila. Le bajamos un puntito chiquitito. Sí. Pero lo sabe hace mucho tiempo. ¿Ustedes son hermanas? Pregunto. Pero después la largás en un boliche de Puerto Madero y te baila arriba el bafle, Enfocame a Sol y ahora a Vero, mirá. Qué antiguo, arriba el confirmo. ¿Qué es arriba del bafle? Es de los 80. ¿Qué es el bafle? Ahí va Vero. ¿Qué? Somos hermanas. Son hermanas, parecen hermanas. No me quemé. ¿Qué es el bafle? Además, Banco a Guandanara tiene una visión empresarial que es impresionante. Ya conquistó Argentina. Conquistó Italia y ahora está haciendo... Pero la visión es de ella o tiene gente atrás que le dice vamos por acá, vamos por allá. Tiene todo un equipo, pero ella es muy inteligente para manejar. Tiene un buen equipo de producción. Recordemos que es el mismo equipo de producción que tiene Elegante. Sí, le hicieron famoso Elegante, justamente. ¿Sabes qué? Pero ella es muy viva, ¿sabes? La ve. Ella sí la ve. Ese equipo de producción lo tiene ahora. Todo lo que hizo hasta llegar a ese equipo de producción lo hizo solita, ¿eh? Sí, yo hablo musicalmente. Es muy hábil Guandanara. Sí, ahora, en esto de querer conquistar, ¿quieres conquistar a Milei también ahora? Las declaraciones. ¿Qué dijo? Dijo que teníamos el presidente más sexy de los últimos tiempos. Yo me quedé con el presidente sexy en la época de los 90. Lo queremos escuchar. Que decían que Carlos Saúl era sexy, pero ahora estamos en esta nueva era. ¿Qué dijo? Creo que tenemos el número. Y a Mauro lo llevé yo a Turquía, así que imagínate. Campeones de Turquía, goleador. No, y aparte, no solamente eso, sino que la publicidad que hicieron, todo lo que están haciendo, ganaste el bailando. Un presente. El jugador del año. No se pone de ministra. Gracias, chicos. Gracias, Wanda. Te agradezco que te hayas parado a hablar con nosotros. Incluso que es tu casa siempre. Quiero lo mejor para mi país. Y por eso. Tenemos el presidente más sexy de todos los tiempos. Así que disfrutemos y que nos vaya bien. Quiero que sea el número uno. Y a Mauro lo llevé yo. Polémico. Vamos a cuestionar, porque el otro día Emilia, ¿cómo se llama la persona? Emilia Mernes dijo no, habló la prensa atrás, dijo no, ella no va a opinar de política. Wanda dice, tenemos al presidente más sexy y ahora pa, le damos a Wanda. Me estoy volviendo más wandista que Mauro Icardi, chicos, quiero decir. No sé si fue un apoyo. Es que dijo la declaración sin que le pregunten, ¿no? Pero en primer lugar, ¿por qué es polémico? Como de fondo le preguntan algo político y ella dice, no voy a hablar de política, lo que sí voy a opinar es que tenemos el presidente más sexy. Claro, una de las panelistas le dijo que se podía postular para tal o cual cosa, tipo que sea senadora, y ella dijo, no, de política. Solo se limitó a decir... Pero me gustaría saber qué opina Fátima Flores de esto. Claro, no le habrá gustado, ¿no? ¿Sabes? Debe dar la razón, debe estar de acuerdo, Fátima. ¿Habrá sido una mojadita de oreja, quizás? Una mojada de oreja, Fátima, como... Ahí la tiró. No hablo de política, pero bueno. Ahora, pero... ¿Cómo son ustedes las mujeres? ¿Cómo somos? Bueno, ahí está. Tremendo. La que puede y la que no soporta. Aguante, Wanda. ¿Pagará con una hora 12, cuota simple, eso, Wanda, o no? Sí. Sí. Más tiene una sube. Muy bien.